es uno de los más famosos y emblemáticos de todo el mundo. Es un lugar que sirve de recogimiento para millones de visitantes que llegan a él cada día. Es el pulmón natural de la ciudad, en donde la gente va a hacer deporte, a relajarse y diferentes actividades familiares e institucionales. Ha servido de escenarios para documentales, películas, conciertos, bodas, comerciales y muchas cosas más cada año. Es un lugar de paz y recogimiento, una paz que lamentablemente, para preocupación de las autoridades y sus visitantes, se ha estado perdiendo. ¿Y cuál es el fondo de la información? Que en este periodo, en relación al mismo año, los asaltos agravados han aumentado en 400%. Para que tengan una idea, en las últimas 48 horas se han registrado 3 asaltos agravados y diferentes tipificaciones de delitos en las últimas semanas. Este Central Park fue diseñado en 1857 y recibe cada año de todo el mundo 37 millones y medio, sí, de turistas que le visitan de todo el universo. El problema de la corrupción y la violencia es una falla institucional y una falla social que comienza desde el hogar, pero es responsabilidad de las autoridades velar por garantizar que la violencia y la corrupción desaparezcan de cualquier sociedad. Porque la violencia no es ajena de nadie. La violencia es internacional, producto de los elementos que le he enumerado, por un problema social que abarca la familia y abarca la parte oficial. Esperemos que el Central Park de New York siga siendo el atractivo número uno de la ciudad de Estados Unidos y un atractivo para todos los turistas que visitan la Gran Manzana y Estados Unidos. Buenos días. Buenos días para usted también, don Tony López, directamente desde la Gran Manzana. Ahí está la preocupación en torno al Parque Central, el Central Park, o sea que es una preocupación que, bueno, llama poderosamente la atención lo que ha estado ocurriendo ahí. Estamos hablando de, bueno, casi 38 millones visitan ese parque, o sea que debe contar con mayor seguridad.